Muchas gracias por el esfuerzo que habéis realizado por el apremio del tiempo. Ahora, para finalizar, daremos unas pequeñas pinceladas desde Osalan antes de pasar a la última corta ponencia. Victoria, responsable de área de Osalan, miembro del grupo de género y gran compañera, dará unas pinceladas de la reflexión que estamos en este momento realizando sobre el marco para configurar, cómo se puede configurar la integración de la perspectiva de género en los planes de prevención y en las evaluaciones de riesgo. Y tras ella, igual presento a Pía. Pía Pertula, que viene de Finlandia y es trabajadora del Instituto Finlandés de Salud Laboral, que lleva trabajando desde el 2000 en el tema de la prevención de riesgos laborales y está especializada en seguridad laboral. Ha tomado parte en multitud de proyectos de investigación en torno a la seguridad laboral, mejoras en seguridad en diversos entornos de trabajo y últimamente, sobre todo, está trabajando en proyectos de investigación relacionados con la resiliencia de los sistemas y la puesta en práctica de la normativa de seguridad laboral. Y bueno, pues nos presentará ya que tenemos más cerca la experiencia de Euskadi y del Reino de España, y bueno, pues nos vendrá bien conocer un poquito cómo tratan esta cuestión en Finlandia. Victoria. Bueno, Egunon, buenos días. Esto no estaba en el programa, pero desde Osalan no queríamos perder la oportunidad de exponeros un poco en qué estamos trabajando nosotros y cuál es nuestra visión de cómo integrar el género en la prevención de riesgos laborales. Entonces, como soy una infiltrada, pues voy a intentar ser ultra breve porque ya veo que vamos con problemas de tiempo. ¿Qué es integrar el género en la prevención? Bueno, Osalan, estamos en las empresas, en los centros de trabajo, en nuestras campañas, en nuestras actuaciones técnicas, y lo que vamos viendo es que la mayor parte de las empresas lo entienden pues como tener en cuenta la maternidad, la lactancia, el tema del acoso sexual sexista, los problemas para la conciliación que siempre se asocia que son de las mujeres, y que muchas veces, precisamente, el poner esas medidas para la conciliación, como ya nos han avanzado Amparo anteriormente, pues es un arma de doble filo que lo que hacen es perpetuar este rol. Entonces, nosotros pensamos desde Osalan que es algo más. Integrar el género en la prevención es integrarlo en el sistema de prevención de la empresa y, por lo tanto, tenerlo en cuenta en todas las etapas sucesivas que tenemos que desarrollar para implantar ese sistema. ¿Y qué es un sistema de prevención? Bueno, pues yo creo que la mayor parte de los que estamos aquí lo sabemos porque somos del negocio. Y bueno, pues tiene que contemplar la organización de que dispone la empresa para desarrollar las actividades y las propias actividades que gestiona el sistema, con el objetivo de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras que tenemos en nuestra empresa. Bueno, aquí hay las guías del Instituto para la integración de la prevención en el sistema de gestión de la empresa, el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, que yo creo que dan unas pautas pues bastante adecuadas. La organización del sistema pues pasa por tres etapas. Lo primero, establecer unos mecanismos de consulta y participación del colectivo de trabajadores, porque al final ellos tienen que intervenir en todo este proceso. Después de esa consulta, pues se elige una modalidad de organización preventiva y se integra lo que es ya las funciones y responsabilidades de prevención en la estructura de la empresa. Bueno, voy a toda pastilla, como veréis, pero espero que aún y todo os quedéis con el mensaje. Las actividades de prevención, bueno, pues son varias, algunas son básicas, otras van a depender de la actividad y de las características de la empresa. Está claro que hay dos fundamentales, que son la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva, y luego otras relacionadas pues
con el control de las condiciones de trabajo y la forma de realización, las que son ya más propias del colectivo trabajador, que son la formación, información y vigilancia de la salud, y las reactivas, cuando ya se ha producido el daño y, bueno, pues hay que investigarlo o hay que reaccionar ante una emergencia. Por lo tanto, hay una serie de etapas en un sistema de prevención y en cada una de esas etapas hay que integrar el género. ¿Y cómo? Bueno, pues nosotros pensamos que el instrumento es el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, porque es el instrumento para, que nos va a permitir implantar ese sistema. Bueno, en el desarrollo del Plan de Prevención de Riesgos Laborales hay una serie de etapas. Entonces, lo que desde OSALAN estamos haciendo es ver en cada una de esas etapas cuáles serían unas pautas para garantizar que vamos integrando el género. Hay unas actividades previas relacionadas con una recopilación de normativa y una cultura preventiva que tiene que tener nuestra organización, lo que es la parte de organización del sistema, que ya he comentado los tres elementos que tiene. Una parte importantísima, que es que la persona responsable de la empresa en temas de prevención, el empresario o la empresaria, tiene que definir una política y unos objetivos. Tenemos que analizar cómo está nuestra empresa, hacer un diagnóstico de lo que es relevante en materia preventiva y a partir de eso diseñar el sistema. Y entonces ver las actuaciones que tenemos que desarrollar, las interrelaciones entre ellas y elaborar todos esos procedimientos que van a configurar el manual. Ese sistema hay que implantarlo en sucesivas fases y, por supuesto, ir revisándolo y mejorándolo. Y todo esto, pues lógicamente, pues no es una cosa que tiene que hacer el servicio de prevención en soledad, sino que tiene que estar implicada toda la organización, desde lo que es la estructura, vamos a decir, de mando, directivos, directivas, mandos intermedios, y luego el colectivo de trabajadores en el proceso continuo de consulta y participación. Bien, como digo, nosotros estamos analizando, pues en cada una de estas etapas, qué sería relevante para integrar el género en la prevención, y nuestro objetivo es acabar dando pues unas pautas que esperamos recoger en algún tipo de documento, pues que esperamos poner a vuestra disposición en el futuro. No me voy a detener porque, bueno, pues vamos mal de tiempo. Solamente voy a incidir en alguna cosa concreta, y es que, pues lógicamente, cuando hablamos de la cultura preventiva de la organización, es importante hacer ver a esa organización que la integración del género es fundamental. Y por lo tanto, esa información y esos contenidos tienen que estar. Que un criterio que además se ha mencionado aquí por parte de alguna de las empresas, me parece que ha sido Ascora, un criterio a la hora de seleccionar nuestra modalidad de organización preventiva es ir a una entidad externa, si esa es nuestra opción, que esté sensibilizada y que incluso lo oferte en su cartera de servicios. Si es un recurso propio, pues que tenga esa formación, esa sensibilización. En cuanto a la estructura organizativa, pues también se ha mencionado aquí, las funciones y responsabilidades de prevención no pueden ser ajenas al organigrama. Entonces, tenemos que tener garantizada la presencia de las mujeres en todos los niveles jerárquicos y, por lo tanto, que tengan acceso a las decisiones de prevención. En la política, en los objetivos, la integración del género tiene que estar mencionada expresamente y, por lo tanto, hay que asumir objetivos concretos para llevarla a cabo y para materializarla. Al hacer el análisis general de las características de la empresa, pues hay que contar con instrumentos que nos permitan visibilizar el tema de la integración del género. Es decir, tendremos que buscar datos, por supuesto, desagregar por sexo, ir a indicadores, hacer muestras lo suficientemente relevantes y contar con la información necesaria. Para ello, pues hay instrumentos. Pensamos que la metodología de elaboración de planes de igualdad de Macunde, hay algunos cuestionarios que tienen partes que pueden ser interesantes, pero vamos, cada empresa puede diseñarse su herramienta. Y ya llegamos lo que es al diseño del sistema de prevención y, por lo tanto, en cada una de las actividades que vamos a desarrollar, que los grupos principales son estos que ya he mencionado antes, ver cómo integramos el género. No me podía ir sin incidir en las dos principales, que son la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva, porque concretamente en la evaluación de riesgos, pues nosotros la verdad que vemos errores bastante importantes que no solamente afectan a la prevención de las mujeres, sino también de los hombres y que, bueno, pensamos que deben corregirse. Hay una visión generalista, no hay una concreción en los factores de riesgo y en la exposición que no permite evaluar bien los riesgos.
Luego hablamos de perspectivas reactivas y no preventivas. Siempre hablamos pues de los trabajadores sensibles o de la maternidad. Bueno, cuando una trabajadora comunique, entonces ya veremos qué hacemos. Bueno, pues no, el enfoque no es ese, es preventivo. Ante cada puesto de trabajo, pensar en la persona que desempeña o que puede llegar a desempeñar ese puesto de trabajo y hacer ese análisis previo de qué restricciones podría tener ese puesto para determinadas sensibilidades, para la maternidad o para lo que sea, y adoptar las medidas preventivas correspondientes. Es una cuestión, pensamos, metodológica. Tenemos que analizar la tarea, tenemos que analizar quién la ejecuta y eso nos llevará a identificar bien la exposición. Y aquí tener en cuenta que a veces hay segregaciones que llevan a que en un mismo puesto de trabajo pues los hombres y las mujeres no ejecutan las mismas tareas o no de la misma manera o no al mismo tiempo, y por lo tanto la exposición hay que cuantificarla y luego tener en cuenta que las consecuencias de los daños no son los mismos, pues porque al final el sexo pues puede condicionar, y por lo tanto evaluar bien los riesgos y a partir de ahí establecer unas buenas medidas preventivas. Bien, nosotros en Osalan estamos trabajando en esto, pues estamos viendo en cada una de estas etapas cuáles son las pautas que podríamos recomendar, que además que sean aplicables en las empresas, porque pensamos que ahora, sensibilizados, pues sí, empezamos a estar, pero nos falta un poco el cómo, qué hacemos, ¿no? Y lo que pretendemos es pues dar respuesta a esa pregunta. Y nada más. Eskerrik asko.